Saludos, saludos, queridos amigos, televidentes, radioescuches, lectores de esta, su casa, FIL, Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019. Estamos muy contentos y agradecidos de estar aquí en esta fiesta internacional, en esta fiesta literaria nuevamente, un año más con todos ustedes. Y bueno, empezamos la ronda de entrevistas que hoy, hoy tenemos un gran invitado de honor, que bueno, pues es un placer saludarte, Fernando Íñiguez. Que pues nos, trae, nos trae el reencuentro de dos libros nuevos que tiene Bueno, acabas de publicar uno nuevo y ya tenías Generación Cero Y ahora viene Matchfinder Amigo, pues por favor, ahora sí, presentarte y saludar a, a los televidentes, radioescuchas y lectores que tenemos Y pues platicarnos un poco de ti Buenas tardes, buenas tardes buenos días a todos eh, Realmente estoy sorprendido porque no esperaba la respuesta que, que he tenido eh, como escritor independiente desde que presenté el primer libro y siempre pongo este ejemplo, empezamos un amigo y yo eh, él animado por, por muchas cosas, muchas situaciones imprimió 500 libros y yo dije, yo no, no creo poder vender más de 500 libros mandé a imprimir 200 y tres meses después nos volvimos a ver y él apenas había vendido tres libros. Entonces me preguntó a mí, ¿cuántos has vendido? Y yo ya iba a encargar otros 100 porque ya, ya, se ya se habían acabado. Y entendí un punto muy importante que es, eh, obviamente, no dejar de, de pelear por esto. Él decidió regalar sus libros. Incluso, incluso lo, lo puso en Facebook. Y ha recibido muy buenas críticas. Y yo casi llego ya a los 600 vendidos con generación cero. Entonces, toda la promoción del libro me llevó muchísimo trabajo. El año pasado estuve aquí en la fil con ese mismo libro. Y todavía con ese trabajo que tenía dije, bueno, ¿por qué no presentar un libro nuevo que es ahora Matchfinder? Fer, ¿qué nos cuentas del primero? Generación Cero, ¿qué nos trae? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recuentro haces tú en tu libro? Eh? Eh, educativo, es una novela. que nos platicas un poco de Generación Cero? Es una novela de ficción conspiranoica. Eh, hace en, los, en el año 2000 yo empecé a escribir por esta idea, cuando no teníamos acceso al Internet como ahora, ¿no? Era más difícil investigar, era más difícil y más complicado. Eh, y la novela empezó a tomar forma. En rápido durante un año. Habla acerca de una especie de personas que dominan el mundo, que siempre lo han dominado, por eso te digo ficción conspiranoica. Me gusta muchísimo a mí la ficción, soy amante de, del cine, de los libros, en cuanto a ficción y estos temas. Entonces, eh, traté de hacerlo con mucho detalle, con una, una lectura fácil, comprensible porque a mí se me complicaba de repente traer el diccionario para ver qué significaba esto, qué significaba aquello, y sobre todo tratar de buscar mi propia identidad con, con las letras, ¿no? Entonces generación cero fue como ese ensayo de ver cómo reacciona la gente ante la ficción eh, y cuando empecé a ir a las editoriales me decían es una novela muy larga, eh, estamos buscando más como cosas de magia y esto por porque en aquel tiempo estaba Harry Potter, había otras eh, novelas, ¿no? Que movían el, el mundo de las personas y dije no, yo no voy a partir mi novela, yo no voy a hacer esto, no voy a quitar personajes y dije me voy a ir mejor por una sola línea que es defender esto y lo que sí decidí fue hacer tres partes de esta novela, eh, dividirla en tres y yo mismo diseccionarlo. Entonces comencé a investigar cómo poder realizar el sueño. Y que Generación Cero, que es eh, el ensayo, como te digo, a hasta acá. Pero el año pasado me di cuenta de que la ficción no es tan, ah, tan pretendida por las personas ahora. Y dije, para el año siguiente voy a tratar de buscar mejor entre mis cosas algún tema romántico. Pero obviamente con el... Con el estilo mío, ¿no? Que digamos, no es tan romántico. Pues la verdad que a mí también me fascina mucho ese tipo de libros. La verdad, a mí me encanta la ficción. Sobre todo, bueno, pues somos como de la edad por lo que veo. Y recordamos, ¿no? Eh, yo, los primeros libros y cómics que empecé a leer eran los de Expedientes Secretos X, que me fascinaban, ¿no? Y que bueno, pues la verdad también digo, es muy interesante las nuevas propuestas de nuevos libros que están saliendo porque me pasa, ¿no? Como con la música, que le digo a mis entrevistados, me encanta entrevistar nuevos músicos porque conozco nuevas propuestas musicales y venir aquí pues es conocer infinidad de propuestas literarias, que en este caso, bueno, ya hablamos de Generación Cero, que ya la habías escrito, y que ahorita, bueno, vamos a a saber un poco más de este nuevo libro que nos traes, que es tu nuevo bebé, tu, nuevo, tu nueva publicación, que... Faz... Matchfinder. Matchfinder. perdón, Matchfinder, que bueno, no sé si esta es una continuación del primero o ya es un libro diferente y mi pregunta es también, ¿sigue siendo una novela de ficción? Ah, ok, es un libro diferente. Aquí aproveché que tenía algunos lectores que se han quedado interesados en Generación Cero, que ya eh, recomendaban entre sus amigos eh, busquen a este escritor Feriñiguez, tiene una idea interesante eh, abrí un fanpage, porque creo que fue lo más conveniente para mí, para que la gente pudiera accesar a, a Generación Cero invertí en un book trailer también porque soy licenciado en medios audiovisuales, entonces dije si esta es mi parte, hay que darle también a esto y parecía como que la gente eh, aceptaba mucho esta idea de, de, de cosas novedosas, como el book trailer tuvo mucha audiencia y hubo mucha dinámica de interacción. Entonces, eh, aprovechando todo este auge, dije, no voy a aventar la segunda parte, eh, voy a presentarles una nueva. Y mi idea, obviamente algunas personas me dijeron, no, mejor la segunda parte, ya estamos... Eh, Interesados en saber qué sigue. Y fue una lucha constante contra otras personas también que me decían, mejor, eh, tú tienes algunas otras novelas más interesantes, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Pero hablando de Matchfinder, que es una novela acerca de una aplicación y que es lo que estamos viviendo ahora, yo creí que era oportuno eh, sacar este punto antes de que alguna persona con un poder editorial más fuerte. Eh, tuviera la misma idea, ¿no? Y dije, no, va a ser esta, va a ser eh, esta trama. Y como te dijo, es una novela romántica eh, que trata los mismos temas, los mismos tabúes de siempre, pero lo que sí es, es un libro diferente. Y no estoy diciéndote que a lo mejor alguien no haya intentado algo diferente con los libros como Rayuela con Julio Cortázar o algunos otros. Pero sí es, sí es un libro diferente que pueden encontrar y a la hora de abrirlo decir, wow, esto eh, no lo había visto, que fue la impresión que, que causó ayer que lo presenté en mi pueblo. Eh, mucha gente interactuó y me empezó a decir, oye, esto está está muy bien, eh, la calidad es muy buena también para ser independiente y todo eso para mí fue un halago. Pues muy bien, la verdad digo. Eh, interesante tu trabajo que haces, la verdad, y, y qué bueno que recibas el apoyo de la gente de Amatitán, ¿verdad? Sí. Que bueno, de ahí eres tú, de Amatitán Jalisco, que le mandamos un grandísimo y fuerte y caluroso abrazo. A toda la, a la gente bonita de amatitlán Jalisco, besos y abrazos de su servidor. Esperamos que sigan apoyando a este joven talentoso que tengo aquí a mi lado. Porque la verdad, como lo vengo diciendo, aparte de conocer nueva literatura, por lo menos tu servidor que es amante de los libros. Y eh, pues ahora sí que literatura mexicana, ¿no? Bueno, aquí en esta Feria Internacional del Libro tenemos literatura de todo el mundo. Pero pues estando aquí en México, hay que seguir apoyando a nuestros colegas mexicanos, ¿no? para que siga ese talento. Porque México tiene mucho talento, mucha creatividad, y siempre lo he dicho, y no nada más yo, se dice desde los años 80 que nacieron los mejores grupos de rock aquí en Jalisco: Maná, Azul Violeta, Cuca, Rostros Ocultos. Que la verdad digo, Jalisco en especial tiene mucho talento. Y sus pueblos, no, porque Sergio Goiri, que es un pueblo de aquí cerca, eh, Carlos Santana, Jalisco tiene mucho talento. Y yo aprovecho felicitarte también por ese gran talento que tienes y que sigas creciendo poco a poco, ¿no? Hay muchas herramientas muy buenas que nos da ahora como lo dices tú, ¿no? El internet, las aplicaciones, la fanpage, que también bueno, yo te invito a recordarles a nuestros televidentes, radioescuchas y lectores que bueno, pues sigan, sigan tus redes sociales, que nos digas dónde estás, me dices que hiciste un o sea, un. ¿Cómo llamas? No, el video, el video. Un book trailer, perdón. Sí, un book trailer. Me imagino lo tienes en tu fanpage, pero ¿manejas YouTube o algo así? Uh, actualmente no manejo YouTube. Eh, realmente, yo creo que para hacer eso tiene que ser un experto. No soy experto en, eh, en YouTube. Eh, pero sí, digamos, un tanto experto en Facebook, a lo mejor, ¿no? Eh, por esa razón hice el fanpage. Cuando algunas personas me decían, ¿puedes hacer fanpage de tu libro? Y dije, no, voy a hacer fanpage de escritor, no, no de libro, porque después va a venir otro libro y luego tendría que hacer otro, ¿no? Entonces eh, es ferbuitre que es, así lo pueden encontrar. Y ahí están los eventos donde estoy participando, eh, los lugares a donde me invitan, que mucho corazón voy. Y yo siempre les digo, a mí lo económico no me, no me mueve mucho. Y ahí pueden encontrar parte del libro, algunas opiniones, obviamente, porque para eso nos sirve el fanpage. Las recomendaciones, eh, sobre todo, ya está actualizado, ya está la portada de Matchfinder, ya está todo. Eh, y voy a estar aquí en el stand de 35 de Afil. El próximo viernes vamos a estar ahí también presentando, o más bien autografiando los libros para los que quieran llegar. Y la meta del año pasado: ART de 9 a 10 del viernes de 9 a 10. El año pasado vendí 14 libros, me pareció fantástico. Este año voy por 15. Perfecto, perfecto y esperemos que al rato ya estés en las editoriales grandes. Bueno, o sea, como independiente, yo me refiero a las librerías por decir eh, por rúa, tiene para mí es una de las familias más humildes, ¿no? Porque o sea, como dicen ellos, ¿no? Aquí aceptamos a todo artista les damos un año para ver si el artista, pues por él sí solo sale adelante. Pero aquí están las puertas abiertas y Porrua es una buena casa, casa editorial y su librería para pues presentarte. ¿no? ahora sí que hablamos que Porrua tiene 138, entre 135 y 138 sucursales a nivel nacional. Y bueno que también está Zamor y hermanos, que también los conozco y que ahorita vamos a pasar ella su están a hacer algún par de entrevistas que igualmente también también debes de acercarte y aprovechar esta feria internacional del libro que te da tu, tu servidor como consejo que aquí tienes ahora sí que las puertas del mundo abierto, ¿no? Para llevar tu libro a España, a Sudamérica y ver nuevas plataformas digitales para que saques digitalmente tu libro también y que bueno, aquí también tienes mil posibilidades de hacer algo para crecer más tu libro. Y que bueno, vamos a estar ansiosamente esperando el viernes, pues ahora sí que invitar a la gente de 9 a 10 en el stand D33, ¿verdad? 35. Ah, perdón, D35. Que ahí los esperamos, amigos, no se lo pierdan. La verdad, un gran joven escritor que nos trae esta propuesta de dos novelas. Me imagino las dos van a estar ahí en el stand, ¿no? Sí, las dos van a estar ahí presentes y desde a partir del lunes ya van a estar en, en venta. Yo voy a estar el viernes nada más. Para la firma de autógrafos, la foto, platicar contigo y todo eso. Sí, lo que, lo que tengan en mente, porque de repente los lectores son muy creativos también. No podemos limitarlos y, y lo que sea es bienvenido también. Por parte. Y aparte son nuestros consumidores número uno. Así que yo siempre le he dicho a los artistas, no te pelees con tus seguidores, porque ellos son los que te consumen y los que te leen y los que, pues por ellos crecemos como artistas, ¿no? Pero, pero que es bueno pues ahí ahí este invitar a la gente al stand de 35 de aquí de la FIL Fer Internacional Libro Guadalajara, a que estén de 9 a 10 ahí con Fer, ahí va a estar con sus dos libros, dando autógrafos, pueden tomar una foto con él, preguntarle algo de su novela, si ya la leyeron, tienen alguna duda, pues ahí lo van a poder encontrar. Y recuerden pues sus redes sociales para que también lo sigan en su fanpage y esperando ya platicaré yo después con él. Para, pues, ahora sí que, como yo te dije también en el programa, puedes hacer podcasts, hacer radionovelas, hacer muchas cosas para que sigas creciendo, porque nosotros, bueno, al menos yo como medio de comunicación y como artista también, pues mi misión y mi compromiso es seguir apoyándonos entre artistas. Y así es este programa, entre artistas, y que bueno, pues muchas gracias por esta gran entrevista. Eh, yo quiero finalizar, ahora sí que a tu experiencia, poca o mucha, no importa, a lo mejor no eres un Octavio Paz que lleva 20 años, 30 años y otros 30 años de, de, de legado que dejó, pero, pero quiero que tú, de tu corazón, de tus palabras, de tu alma, le digas a los jóvenes qué te motivó para ser escritor y qué consejo les dejas para nunca rendirse. Y olvidar sus sueños. Porque siempre debemos de continuar y, y llegar a nuestros sueños, ¿no? Porque yo creo que es una parte muy importante. Bueno, eh, el hecho de crecer en un pueblo tan uh, surrealista eh, me llevó a tratar de contar las experiencias que yo tenía ahí. Y yo creo que fue parte de eso. Es, es un lugar muy bello lo pueden visitar. Mi recomendación es que no dejen de, de escribir, que pierdan la, la vergüenza, porque muchas veces eso nos, nos detiene mucho. Tenemos miedo de la crítica, tenemos miedo del fracaso y debemos derrumbar todo eso. Eh, yo creo que que si alguien no nos lee, aunque escribamos cientos y cientos de hojas diario, no vale la pena. Entonces, no hay que tener miedo a lo que hacemos y mostrar lo que estamos haciendo. Claro, va a haber mucha gente que lo hace mejor, pero de todas formas, eh, tenemos que salir adelante y, y tenemos que mostrarlo. Ya mejoraremos con el tiempo, que eso es lo que se logra con uno, con la tendencia y con estar tenazmente ahí. Excelente, mi Fer. Y por último, quisiera preguntarte, independientemente de la FIL... ¿Dónde podemos encontrar tu libro? O sea, te contactamos por tu fanpage y tú nos acercas el libro para que los lectores lo puedan comprar. O ahí en Amatitán tienes algún lugar, una librería pequeña o aquí en Guadalajara en la ciudad, ya contactaste con alguna librería o algo o que tengas alguna distribuidora, o sea, una tienda de un amigo o algo que podamos conseguir tu libro. Eh, de forma directa es por el fanpage, eh, me ha funcionado muy bien. Y también aquí en Guadalajara lo dejo dos meses en un lugar que se llama Casa, Casa Musa, por lápiz lazuli. Sí, claro. eh, ahí lo pueden encontrar, yo creo que ahí lo podrían encontrar después de la Feria del Libro. Ahorita quiero aprovechar todo esto para tenerlo aquí y para que la gente que pueda y que está interesada en el libro venga aquí y demostrar yo que pues de aquí está saliendo algo interesante. ¿no? Ya después de la FIL eh, podemos estar ahí en Casa Musa. Perfecto, sí, sería muy padre, la verdad, tenerte en casa, Musa, y dando una presentación de tu libro. Que le mando muchos saludos a Gema y a Javier, Javier, a Gemma y a Javier, que les mando un gran abrazo. También ahí me tocó entrevistar a uno de los chavos del grupo de, del hijo de Gema y Javier, que también tiene un grupo de rock, y me, me tocó entrevistar a uno de los chavos, no al hijo, pero pero sí como no, casa Musa. Avenida Lapislázuli, no recuerdo el número Pero es dos cuadras antes de llegar a Cruz del Sur Aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Una casa llena de cultura Arte Bien. este, Eventos que está todo diseñado Y Voy pintado por Juárez, Paco Racru este, hoy, hoy va a estar aquí Edel Juario es un poeta Magnífico que también Tiene mucha fuerza en redes Sí, y la verdad digo También por decir el año pasado estuvo Diego Geda que también presentó sus libros, tocó unas canciones, padrísimo que estuvo. Yo de aquí me arranqué directita para allá. Y que, bueno, pues la verdad digo, tienen poesía, tienen literatura, tienen música, tienen teatro, tienen de todo, ¿no? Y la verdad que Casa Musa es un gran lugar para cualquier artista. Y que, bueno, pues esperemos pronto, nos avises para estar ahí presentes. De un evento o algo que vayas a tener de presentación de tu libro ahí en Casa Musa, que será un placer estar conviviendo contigo nuevamente. Muchísimas gracias. Y claro, por las redes se van a dar cuenta de los eventos que vienen. Así es, así que amigos, recuerden, síganlo, síganlo en sus redes sociales. Eh, recordando tus redes sociales. Facebook es Ferbuitre, eh, Instagram también, ferwi y son las únicas redes que manejo por el momento. Perfecto, pues ahí te estaremos siguiendo también nosotros. Un placer estar aquí contigo y muchas gracias por esta entrevista y próximamente ya tendremos el placer de, de, de gustar tu libro y en la próxima ya tendré unas preguntas acerca de tu libro que te, que te voy a hacer. Pero será interesante leerla, la verdad te digo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, así que bueno, es un placer conocer a un escritor mexicano y... que le está echando ganas a su sueño para salir adelante. Y todo nuestro apoyo, como lo he mencionado anteriormente con otros artistas, esta es su casa, este es su programa. Si tienes un evento o si tienes algo, avísanos, lo publicamos, lo difundimos en nuestro programa. Y si podemos, pues vamos y te cubrimos. O si una entrevista, como mira, han llegado artistas que hace un año, hace seis meses, hace un mes estuvieron conmigo. Y oye, César, es que tengo un curso, tengo esto, el otro, me regalas. Veinte minutitos acá, órale, grabamos, promocionamos su evento, lo difundimos. ¿Por qué? Porque esta casa, que es su casa, que es entre artistas, radio y TV, pues es para todos ustedes, con mi cariño, con el cariño del alma, para que sigan creciendo y sigan difundiendo su, sus obras, en este caso tu obra literaria. Muchísimas gracias, y claro que voy a estar frecuentándote. Y, a ver, no había visto nada de esto, pero ya me causó mucha curiosidad ya después estaremos platicando ya más al rato en un cafecito y seguiremos colaborando juntos muchas gracias fernando iñiguez por estar aquí con nosotros recuerden amigos estamos con fer fernando iñiguez desde amatitlán jalisco que se vino para estar aquí con nosotros presente en esta gran feria internacional del libro que también recuerden amigos estaremos del 30 de noviembre al 8 de noviembre de 9 de nueve a 9 creo que abren y bueno hay un viernes que es el viernes de eh, pues que le llaman como el Black Friday no que es el la venta nocturna para que se vengan amigos y disfruten de una excelente literatura aquí en esta casa literaria que es una gran fiesta que todos los años tenemos y que agradezco mucho a todos nuestros queridos televidentes lectores y radioescuchas que nos están viendo sintonizando o escuchando por podcast estar siempre presente en este su canal. Muchas gracias, Fer. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Muchísimas gracias a ti. Es un placer, mi Fer, con todo el corazón. Y gracias, amigos, a todos ustedes también. Una vez más, no me despido porque recuerden, como siempre lo digo, es un hasta luego porque nos volveremos a encontrar. Nos vemos la próxima y no se pierdan más de esta gran fiesta literaria que es la...